Ya tenemos las noticias del siguiente mes, ya tenemos el se avecina cambios de abril y aunque sea un mes de Copa KC, es un muy buen mes. Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todo lo que nos trae Konami este mes. Primero que nada, principios de abril, un nuevo duelista legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal. Chica Fantasma, ya lo hemos visto en filtraciones, tenía que llegar antes del siguiente mantenimiento, antes de que empezara la Copa KC. Y de una vez, hablando de filtraciones, como no hice video de filtraciones debido a que literalmente nomás eran dos cartas y esta cosa. Primero, una carta que no estaba en Duel Links Meta, pero que había visto y que la única razón por la que iba a hacer el video de filtraciones, pero pues al final decidí no hacerlo, era esta carta. Ya está dentro del juego, ya la podemos conseguir con el circuito de misiones. Bueno, creo que ya lo podemos conseguir, si no es que hay que esperar a dar unas cuantas vueltas. No, no, este no es como el, la mazmorra que tienes que esperar. No, este sí puede seguir en el circuito, según yo. Entonces sí, deberíamos de poderlo conseguir ya. Pero bueno, ahí lo puedes checar, puedes ver qué es lo que hace. Es simplemente otra carta para los ojos malignos, la carta Link. Y también, antes de que termine abril, el último día de marzo, tenemos el reinicio del PvP y la carta SR que van a añadir es la Señora Oscura Enfermera. Nivel 4, 1400 de ataque. Cualquier efecto que fuera hacer que tu adversario ganara LP, en su lugar le inflige esa cantidad de daño. Tal vez esto sea partido a la mitad, a que en su lugar le inflijas la mitad de dicha cantidad. Pero bueno, habrá que esperar a ver. Vale, y ahora sí, esas son las únicas tres filtraciones que teníamos del último mantenimiento. Ahora nos pasamos a lo siguiente, que es el anuncio de la Copa KC. A partir del 3 de abril hasta el día 14 de abril. Prácticamente dos semanitas. Ya sabemos que cuando termine el evento actual de Ersherry, empezará esto. Y como siempre, va a haber un bingo junto con este evento de Copa KC, el cual nos dará la inversión magnética. Esta no la voy a leer porque es una carta que ya tenemos dentro del juego. La pueden buscar, es una carta que da creo que Yugimoto por subida de nivel. Pero sí, al fin tendremos otra copia. De hecho, justamente ayer estábamos hablando de cartas que desde que salió prácticamente el mundo de Diem tenemos y jamás han salido más copias. Entonces ya por lo menos vamos avanzando un poquito en esto. Vale, y sí, todo esto son un montón de gemas, así que para los que estén interesados en la nueva caja y que por desgracia no tengan tantas gemas, esto les va a dar suficientes como para invertirle en ella. Pero ojito, tal vez quieran conservarlas para la que sigue. Vale, luego tenemos mediados de abril, duelo de asalto. Sí, es justamente lo que esperábamos, que regresara el evento de Mizar. Nos enfrentamos a su dragón taquiónico gigante. Y esta vez nos van a dar la nueva carta UR, Caridad Sideral, y la nueva carta SR, Escudo Dragón. Vamos a ver las cartas. Primero, la Caridad. La UR, si controlas un monstruo Exit, Galaxia o Galáctico, descarta una carta y roba dos cartas. Y además, si activas esta carta el resto del turno, cualquier daño que tu adversario reciba se divide a la mitad. Solo puedes activar una de estas por turno. Entonces básicamente es un cambio de dos cartas. La verdad es que está bien porque te permite descartar cualquier cosa. Lo único malo es que sí o sí ya tienes que tener tu jugada en campo. Entonces no es tan guau, pero está bien. Y la otra, la SR, es una carta de equipo. Solo puede estar equipada a un monstruo de tipo dragón. Este no puede ser destruido en batalla o por efectos de cartas. Y ningún jugador recibe daño de batalla de ataques que lo involucren. Ok, lo segundo es lo único negativo, pero por lo menos ya tienes algo para pues, siempre poder destruir todo lo que ponga tu oponente. Ese sí, no creo que se llegue a usar. Pero bueno, como siempre, ya saben que los eventos se juegan más por las gemas, para farmearse las gemas. Y más cuando son automático, como este de duelos de asalto. Vale, y como extra de este evento tenemos la expedición de duelos. Avanza por la mazmorra para conseguir la nueva carta SR, Fiesta de Enlace. Me gusta que ahora sí nos estén dando todas las cartas que van a venir. Ah, por cierto, se me olvidó mencionar sobre la habilidad de Mizar. Parece ser que no estaba todavía, entonces parece ser que va a ser una nueva habilidad. Tal vez porque las que quedaban guardadas son muy potentes y no quieren que vuelva a pasar lo del tier 0. Entonces dijeron, vamos a hacer otra habilidad para que no pase nada. O lo contrario, tal vez eran muy débiles y dijeron, no, pues comparado con las otras, necesitamos boostear un poquito más. Pero bueno, ahora sí, fiesta de enlace. Tiene un chingo de texto. Aplica este efecto dependiendo del número de atributos originales diferentes de los monstruos de enlace en el campo. 1. Todos los monstruos de enlace que controles ganan 500 de ataque. 2. Todos los monstruos de enlace que controle
tu adversario, pierden mil ataque. 3, gana 1500 puntos de vida. 4, inflige 2000 puntos de daño a tu adversario, tal vez esto sea 1000 nada más. 5, invoca de modo especial un monstruo con 2500 ataque o más desde la mano. Y 6, destruye todos los monstruos que controla tu adversario con 3000 ataque o menos. Solo puedes activar una de estas por turno. Desgraciadamente creo que la 6 no se va a poder porque es en el campo. Ahora sí, a ver cómo le hace Konami con esta carta. Vale, sigamos entonces. Después de expedición de duelos, curiosidad al máximo. Nail Saino. Nail, la providencia. Lo dijo. Ahora, esto sí me sorprende. Porque yo confundiéndome dije que iba a salir Nail otra vez en abril. Pero no me acordaba de Mizar. Y luego ya que me acordé dije, no, pues sí, es Mizar otra vez en abril. Pero ya están poniendo otra vez el evento de Nail. Esto sí está muy raro porque significa que en el siguiente mes no vamos a tener un rerun de nada. No habrá un segundo evento de algún personaje. Literalmente ya todos se los habrán acabado. Bueno, podría ser el de Camino de Duelista, pero pues sería nada más un mes de diferencia. Perdón, en mayo. Pero sí, va a estar un poco raro, ¿eh? O sea, ya se están adelantando mucho aquí. Pero bueno, a ver qué nuevas cartas nos trae, a ver qué nueva habilidad trae para Rush. Me gustan los eventos de Rush porque son muy fáciles de sacar todas sus recompensas. Y luego tenemos que un duelista legendario de Portal, otro duelista legendario de Portal aparecerá. Digo, de evento, perdón, aparecerá en Portal. Roa, ya se acabaron otro personaje. Sí, este es el que esperábamos a finales de este mes, así como esperábamos a la chica fantasma a finales de marzo. Pero sí, de todas maneras también está muy pegadito a ella, ¿eh? Vale, y luego tenemos investigaciones de misiones de Duel Links. Ok, esto nada más es algo extra junto con el evento de Nail. Y tenemos un duelista legendario nuevo. Obtén objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje del evento. Que no para el espectáculo. The show must go on. Este obviamente es el personaje de Dennis. Creo que yo fui el único que predijo a Dennis que iba a salir este año. Sí, lo predije para el mes pasado, pero bueno, el personaje de Sherry creo que absolutamente nadie se lo esperaba. Así que con esto me posiciono como el que tiene más acertadas en las predicciones de personajes de año. Vamos a ver cómo terminamos este año en esas predicciones. Por cierto, si quieren ver el videito, links en la descripción. Pero sí, ya sé que en los meses se va a poder cambiar debido a que ahorita es un año muy raro con lo de Rush. O sea, esperábamos un personaje de Rush, pero no, va a ser un personaje de Speed Duels. Y eso significa que muy pronto vamos a tener a los Performage. El monstruo insignia de este personaje es el Trapeze Magician. De hecho, una de las razones por la que también pensé que iba a ser este mes este personaje, o sea, en lugar de Sherry, era porque todavía tenía que salir la reimpresión de la carta de Yuma. Entonces, oye, pues la caja pudo haber sido exactamente Exit, pero por alguna razón decidieron hacerlo de esta otra manera. Así, estoy seguro que muchos están emocionados por este personaje, igual que yo. Vamos a ver qué otras cosas tenemos. Parece que ya, sí, es lo último entonces. Lo ultimito del mes. Seguramente va a empezar en los últimos días. Y nada más para que lo sepan, es posible que no tengamos un nuevo duelista legendario para mayo, ¿eh? Porque normalmente se adelantan con el duelista legendario de mayo, debido a que se viene el campeonato mundial. Pero esta vez es posible que no tengamos, al menos que sea de Rush y que sea como un personaje extra. Ahí sí lo puedo ver venir. Pero sí, va a estar muy difícil que sea otro de Speed porque serían ya demasiado pegaditos. Pero bueno, como dije, nunca se sabe con Konami ya en estos tiempos. Ya están haciendo cosas muy diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados. Así que podría pasar lo que sea. Pero bueno, familia, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme, ¿están tan emocionados como yo? Por mi parte será todo, muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye.